Bienvenidos a este tu programa, Fluid Te Informa, donde llevamos información beneficiosa para tu salud. Hoy tenemos un, tengo el placer de tener un super programa, un programa bien especial, donde tengo dos invitados y uno es nuestro colega, Olain Incerni. Saludos de Incerni. Gracias, gracias por, por haberme bien. invitado para estar contigo hoy. Ok, entonces tenemos, siempre hablamos en este programa de fluida, de congestión del colon y de la salud. Pero yo hoy quiero hacerle, darle honor, rendirle honor a quien honor merece. En la vida uno tiene mucho, muchas personas que son los mentores. Yo tengo mi Padre Celestial, que es el, el número uno. Yo tengo un, un mentor que se llama Enrique Saez-Musó en la parte de químico y de plástico. Yo le debo mucho a Enrique Saez-Musó. Tengo también otra, otro mentor que es el doctor. Roberto Nevares Font, eh, que me ha ayudado dramáticamente en cuanto a dinero, consejos, muchas cosas. Eh, y tengo, por supuesto, en lo que es la medicina natural, y gracias a él, pues yo estoy hoy día aquí en este momento, en esta transmisión, pues al doctor eh, Norman González Chacón, que le debo, le debo mucho. Pero hay un mentor que, que es donde uno inicia la vida, que es el, el papá mío. Mi papá, pues el que me ha ayudado a tener el ser que yo tengo después de Dios, y el que me ha motivado a muchas cosas. Y pues al día de hoy, pues yo estoy aquí eh, echando hacia adelante sin miedo a la vida, porque siempre lo he visto a él en su movimiento, en su actuación, y eso pues, me ha inspirado a mí para yo echar hacia adelante. Y hoy, conjuntamente con Jorge, pues estamos rindiendo un honor, y este programa va a ser basado en mi papá, Manuel la Santa. Bendición, papi. Dios me lo bendiga, me lo favores que me lo acompañe que cada día me lo hago un niño mucho mejor que lo que usted. Es, es bastante bueno. Pero como lo haga mejor todavía. Pero vamos a darle espacio para que mejore un poquito. Lo único que le puedo decir comenzando, don Manuel, que después de conocerlo hace unos minutos atrás, eh, y haber conocido a Manuel durante tanto tiempo, definitivamente sé de dónde vino Manuel y el carácter que tiene al hablar con usted unos Gracias. minutos nada más. Y lo felicito, lo gracias, felicito. Gracias. Don Manuel, yo quisiera utilizar esta oportunidad eh, para, como dice Manuel Hijo, rendirle un homenaje a usted, pero es un más bien un reconocimiento a un ser eh, que ha sabido luchar en la vida y tener un comienzo y llegar a donde está hoy a los 99 años de edad. Dios lo bendiga por eso, 99 años y se ve perfecto. Gracias. Eh, eso quiere decir que usted ha tomado control sobre su vida y sus actuaciones y ha hecho lo mejor de ella, aunque tengamos nuestros deslices en el And camino, porque hay que tenerlo. Todo el mundo lo tiene. Hay que tenerlo, no hay duda. Mire, la generación de hoy, eh, que nos, y muchos nos están viendo, y no me refiero solamente a los jóvenes, son una personas de 30, 40, hasta 50 años, desconocen o desconocemos cómo era el Puerto Rico de antes. Y una persona que tiene 99 años, ¿en qué año usted nació?, el día 4 de marzo de 1916. De 1916 para acá, si fuéramos a ver todos los eventos que han sucedido en Puerto Rico, no, te, necesitaríamos un programa de 10 horas. Eso estaba diciendo yo al pariente. Sí. <laughs> <laughs> Perdonándote, se me algo para acabar de decir que yo vine con los dos dólares para comer los ocho días. Cuando yo vine aquí, al otro día fui a la iglesia, entonces vine casi el tío mío, me dio una taza de café y con eso me quedé. Pero me encontré un amigo mío en la iglesia y me dio, me dio el amigo mío un cuartito. Hice amistad con él y me dijo que tenía un amigo que tenía, un amigo que tenía alquilaba cuarto. El segundo día de haber venido para acá. Por la mañana estaba en la iglesia y me dio, recuerdo yo, una taza de café y un pedazo de bizcocho. Me acuerdo yo de eso. Fui con él, me dieron, me, me fui con él y, la, y el amigo me dijo que el cuartito me daban cinco dólares. Y yo dije, si yo vine ayer, no tengo dinero, no puede ser. Y se quedó un jato pensando, y, cógelo. Y dije, yo ya, ya tengo el cuarto. Entonces dije, ya tengo el cuarto, yo dormí en el piso, costado, ah, ya tengo puesto a en el piso. Le dije, entre mí yo dije, se fue lo otro amigo y me dice, vente conmigo. Conseguimos una, ¿sabe lo que una una camita piscicorre, Camita Pisci Sí, una camita, camita que que, sí, las camitas de cuatro patitas, lo que eran de alambre así. A ti, esa bloquea. Sí, sí. Que lo que tenían chinchas, en eh, Correcto. Chincha era lo que tenía. Bien. Entonces, pues ya tengo la cama tengo el cuarto tengo la cama El amigo me pente Y pues me compró una colchoneta que le costó 60 chavos. Y yo, ya tengo todo, no hay problema. Mi padre me quedé ahí, me consiguió un trabajo de 6, de 12 dólares. 6 pesos, 6 pesos a la semana. Me ganaba. 6 pesos a la semana yo me ganaba. Yo dije, qué bueno, felicidad. Me quedé ahí, con los 2 dólares, yo me iba a un para donde eso bueno, cobraba una peseta, arroz, avizuela y carne. Pero mucho, no poquitito. Por una peseta. Si usted se iba a otro más pequeño, cobraba, le cobraban 16. Y se iba a uno más pequeñito, le cobrando 60. centavos. Digamos tú podía yo comer con dos dólares, ocho días. No, Amigo, Don Manuel está hablando aquí que antes de comenzar el programa, yo estaba hablando con él. Eh, para conocerlo mejor, y me estaba mencionando que en un momento él vivía en Orokovi. En Morovi. En Morovi. Morovi y determina mudarse a San Juan, uh -huh. <coughs> perdonen, y se mudó, tomó la decisión, a los 17 se años. vino para San Juan a los 17 años, había hecho un trabajito en que se ganó 6 dólares, de los 6 dólares le dio 4 dólares a su mamá y con los otros 2 dólares y en una bolsita, una, una muda de ropa, se vino para San Juan buscando un tío, un primo, este, ¿Tío? para venirse a, a trabajar y vivir acá en San Juan, correcto. Correcto. Y ahí es que me está diciendo porque cuando me dijo que con dos dólares él vino preparado para pasar dos semanas, eh, una semana bien, yo le dije, pero con dos dólares, muchachos, sí, con dos dólares. Pero ahora vemos, comía bien, bien, bien por 25 centavos. Comía bastante bien por 16 centavos. Y comía por 12 centavos. Obviamente, por eso es que me lo está diciendo, con dos pesos se puede pasar una semana en aquel entonces. Suavemente. 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 Entonces ahí, donde yo vivía, el Señor había una familia. Siempre yo pegaba lo que yo me ganaba, le mandaba cuatro dólares a mamá semanalmente de lo que yo me ganaba. Me quedaba con dos dólares. Hacía todo lo o sea, Yo fumaba y fumaba tres veces de un cigarrillo. Y gracias a Dios que lo dejé. Porque yo tengo 81 puntos en este cuerpo y tengo 14 de un tensivo que solamente yo respiraba a los 14 y yo desperté. Y a veces están o cuatro días. Hoy día se está muriendo. Bien, para seguir, ¿de donde va? El Señor me dijo, como a los dos meses me dijo el Señor, se mudó una familia y yo te voy a dar el... te voy a, ver, a alquilar el cuarto. Yo le dije... ¿Cómo va a ser? No puedo de ninguna manera. Yo te lo voy a dar barato. Sí, <coughs> así Te lo voy a dar barato. Yo tengo el que lo haga en 25 pesos, te lo voy a dar en 14 dólares. Dame la mano, déjamelo ahí. Y fui a casa, rápidamente, <coughs> compré una cama, porque de allá no había que traer nada. En shopping base traía lo que uno tenía, la ropa que tenía, porque no la, allá en el campo no había nada, variante, Nada. Soy sincero y me siento orgulloso de Dios y de decirle a usted que tal vez cuántas personas están oyéndolo y habla. Me siento feliz decirle estas palabras porque Dios me ha dado más que lo que yo me merezco. Yo no merezco ni el aire que respiro ni el perdón de Dios de tanto y tanto que mi Dios me ha dado a mí y tan imperfecto y tan pecador que soy. Metas en mi familia. Pero se lo da porque se lo merece, aunque usted no lo bueno, quiera reconocer. Papi, con el permiso, que ti, que, para que la gente sepa, ¿dónde fue que tú naciste en Morobi? ¿Y de dónde es que tú vienes y tus hermanos y todo ese tipo de cosas? Para que la gente tenga un, más o menos, un background, ¿de dónde es que tú surges? Pues yo soy de Morobi, del barrio patón de Puerto Rico. De patrón nací yo. Dicen, mi madre mi madre me al lado de un palo de una casa de paja que una casa de, 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 de paja que había. Allí, de ahí, de ahí nací yo. ¿Y usted quedó huérfano a los 13 años? A los 13 años quedé huérfano. Me hice cargo de nueve de familia y mamá 10. ¿Usted sí, a los 13 años? A los 13 años. Casi trabajaba. Eso es lo que yo sabía, trabajar. Porque yo en aunque empezaba tercer grado. Eso a los 13 años, usted nació en el 26, estamos hablando de 26 16, 16, 39. 16, 16. ¿A los 16? El 16. Ok. ¿Qué, ¿En qué fueron sus primeros trabajos? El primer trabajo que yo que yo trabajaba, trabajaba limpiando unos pollos en un sitio que me han en un muchacho Y como ya trabajaba, no olvídese, aquella, no olvídese, apeste, pero tener que hacerlo, quiera o no quiera, lo hice. Después, de ahí, fui a trabajar a la paraco. No sé si usted se acuerda de las placas del gobierno cuando el gobierno puso muchas muchos tiendas. Uh -huh. No, no, no sé. No, sé. no sabe. Fui a trabajar la placa Mentira. Fui a trabajar primeramente al gobierno. Al gobierno. Al, a, hacer, a limpiar para arriba y para abajo que me llevó el esposo de la, de la prima mía. El servicio social que era al lado, al lado del capítulo. Allí. Ahí empecé, empecé poco a poco, entonces llegué y me da un muchacho, que tal la ahora Hola, no con más, hola, yo no, con mi miógrafo. Y aprendí un poquito y todo eso, el muchacho se fue, lo subieron y a mí allí. Pero cuando se quería, que yo, equivocación, ignorancia, quería que yo, a veces, el muchacho en la limpieza no venía y quería que yo le también bien. Y yo me fui, me, cogí, me fui. Baby, pero perdóname me cerra en el campo. Pero es tú no cortabas caña. No, 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 hablamos de cuando tú naciste. Cuando tú te criabas con tus hermanos, tus primeros trabajos, que si tú cortabas caña, que era lo que tú hacías? Cuando tú estabas muchacho, niño. Allá. Uh -huh. Tabaco. Ya un día batata no, Calabaza, sembraba de todo, de todo. Y caña. Me corté caña. Alabasada. ¿Qué pueblo que yo no hice? ¿Y la casa? ¿Cómo, claro, ¿cómo ella, era la casa de ustedes? Vivían en la casa con su mamá. Todos. Los nueve y ella diez. Todos todo, todo todo todo. vivían en la casa. ¿Cómo todo. era la casa? La casa era de paja. Era... Vaya al punto ese también. Mira, la razón de eso es que en aquel tiempo lo que había en las tres pillas en la cocina. Se hacía un cuadro casi, se llenaba de piezas, con cuatro o cuatro aguas cuatro palos abajo, ¿bien? se llenaba de tierra, ahí se pone una piedra aquí, otra piedra aquí, y, se, y ahí, pues se metía la niña por demás y se cocinaba. Esa era la estufa de... Esa era la estufa lo, lo, lo que había Y el piso de la casa era... El piso de la casa era mucho de aquella de tabla, porque un sitio era de tierra. Tengo que parar para una, una pausa, pero cuando regrese quiero que me explique. Eh, lo que me habló hace un rato atrás sobre la cama, pero ahora cuando regresemos, sí, amigos, como... regresamos con ustedes y con ambos, Manuel, eh, después de esta pequeña pausa.